Good evening. Hello, hello. Hi, Raquel. Hi, hello. Welcome. Hi, teacher. Welcome, Raquel. Thank you. Noé. Good evening. Good evening. It's a pleasure to see you. Hey, Noé, how are you? Hi, teacher. I'm fine. And you? I'm very good. Thank you. Thank you very much. Nice. Yeah, today is Friday, you know? Yes. Yes. And tomorrow you have free day, Noé, or do you work? Yes, tomorrow I have a break. Ah, excellent. Nice. Yes. And you, Raquel, you're free on Saturdays? Yes. Oh, nice. Hey, Raúl, hello. Welcome, Mr. Campos. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good, excellent. Okay, now let's start with the class. Right now we're going to practice a conversation, right? To start. Okay, let me share this. Okay. Last time we were talking about time, right? So, Raquel, look at the picture. Please observe the picture. Let's describe the picture, right? Number one, what time is it? It's 2 o'clock. Do you think it's 2 o'clock a.m. or 2 o'clock p.m.? A.m. A.M. Okay, why? Why do you think it's A.M.? Porque, because no sé cómo decirlo, porque está de madrugada. Uh-huh, but why? What do you see in the picture that tell you, it's in the morning? What is in the picture? Noé? What can you see that tells you that it's not the day, but the morning? I can see the stars in the sky. Ah, okay, good. Look at the window. And yes, the star, right? So the stars is not 2 p.m., right? But in the morning, okay. Noé, look at the woman. Is she happy? No. She's not happy, right? She isn't happy. She isn't happy. Is she angry, Raúl? Is the woman angry? Yes. Yeah, she looks very angry, right? And look at the boy. Okay, can you describe the boy? Is he happy, scary, or angry? Scary, right? Okay, very good. And what is he eating, Raquel? What is he going to eat? Because what is he going to eat? Pizza? Chicken? Pizza, right? Noé, do you think it's correct to eat pizza at 2 o'clock in the morning? Is that correct? Yes. Yes. Oh, sorry. Okay. I'm sorry. I see you like the pizza, right? That's why, maybe. Okay, very good. So let's see. Where is the party? Ah, in a party, yes. Yeah, in a party, maybe, right? But 2 o'clock in the morning. Okay, I don't think so. No, but anyway, let's go to the conversation and listen, please. Listen to the conversation. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking.
Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, very good. So, he's cooking, right? And 2 o'clock in the morning. I'm really hungry. How do you say, Tatiana, how do you say hungry in Spanish? Hambre. Okay. I'm really hungry means tengo hambre, right? Duwin, are you hungry in this moment, Duwin? No. No, I am not. No, I am not. Okay. Okay, good. And you, Irvin, are you hungry? No, I'm not, teacher. But Irvin, if I invite you to a pizza in this moment, what would you say? Yes or no? Yes. Ah, okay. You love pizza, right? Okay, very good. Now, how do you say, Estela, how do you say cheese in Spanish? Is queso. Queso, right? Queso, cheese. Very good. Cheso. Cheese. Is queso, right? Okay, and Raquel, a mushroom? What is hongos. Mushroom? Hongo, right? Very good. Excellent. Now let's listen to the conversation and we're going to practice together, right? But before to practice, I'm going to take the attendance. Let me see. Duwin? Hello, teacher. Estela? Present. Fatima? Irving? Present, teacher. Jesús, Ariel? Josué Adán, Carla Verónica, María Guadalupe, Noé, present, Raquel, present, Raúl, present, Tatiana, present, Walter, okay, they are a little late. Sorry, I have a message here. Give me a second. Okay, give me a second, please. Carlita, hello, Carla. Let me see. Parece que está teniendo problemas, Carlita. Déjeme un segundito, solo quiero escribirle algo. Ok, good. Está teniendo problemitas ahí de Carla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que si se incorpora otro rato. Se salió para ver si cuando entre le funciona, es que no escucha nada, dice. Okay, let's continue. Nosotros sigamos. Okay, good. Now let's practice the conversation. Please repeat after me. Repeat after me. Hi, mom. What are you doing, Steve? Steve. I'm cooking. Why are you cooking now? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making?
pizza. Oh. What kind? Cheese and mushroom. Cheese and mushroom. That's my favorite. That's my favorite. Now, I'm getting hungry. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Now listen again. Listen. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, now we're going to do something special, right? We want to try. Vamos a ver cómo funciona. Si nos sirve los micrófonos. Carlita, hello, can you hear me? Hi, good evening. Good evening. Yes, hi. Okay, happy that you listen. Yeah. Thank you. Okay, very good. Let me check the attendance for you. Carla here. Okay, good. So, we're going to do something special, right? All the boys are going to be Steve. And all the girls are going to be Mom, right? To open too many microphones is maybe cause a problem. Si abrimos todos los micrófonos, tal vez no se escucha tan nítido, pero vamos a intentarlo. Pero lo que quiero es que lo hagamos al unísono, que todos vayamos a la misma velocidad, ¿ok? Let's practice one more time. Vamos a practicarlo una vez más y luego lo hacemos todos juntos, ¿ok? Here we go. Repeat after me, please. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Come on, everybody, repeat. Carlita, repeat, come on. Well, I'm really hungry. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh. What kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay? So this is the conversation. Now, are you ready? Let me see. Vamos a ver si se entiende. A ver si no sé demasiado ruido. Okay? Okay. Boys, you begin, boys. 1, 2, 3. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. It's two o'clock in the morning. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I am hungry. Let's eat.
Congratulations. I like it. I like it, right? Yeah. Okay, good. Now we're going to go to the manual to start, right? Because we have a lot of work to do. Vamos a trabajar en el manual. Los que lo imprimieron, pues sáquenlo ahorita, ¿verdad? Y los que no, pues pueden tenerlo ahí, el PDF que les mandaron. Obviamente, yo les voy a mostrar las páginas también. Y si quieren hacerle captura de pantalla, pues, excelente. ¿Ok? Now, let me see. Ok. Can you see it? ¿Pueden ver el manual? Sí, teacher. Yes, ok, good, good. Now, what are you going to do? Listen. I need, okay, you copy here three activities. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, right? Everybody is going to write the three activities you did this with, right? Look, it says, write down on your notebook, en su cuaderno, right? At least activities that you had to do this week, or this month, or this year. Algo que tienen que hacer esta semana, bueno, ya casi termina, pero este mes o este año, okay? It's up to you. It's your decision. Three activities. Tres cosas que tienen que hacer este día, esta semana, este mes o este año, right? So you're going to copy the three activities and you're going to copy the date and, if it is possible, the time. Van a copiar la fecha en que van a hacer eso, right? Y van a copiar la hora. Con la fecha ya les voy a decir yo cómo se escribe. Voy a darles un ejemplo, ¿ok? Y luego, después de hacer esto, vamos a irnos a trabajar en grupo y le vamos a preguntar a nuestros compañeros qué actividad hacen, ¿verdad? ¿Ok? Good. Y vamos a copiar los nombres de los compañeros y las actividades que ellos hacen, ¿yes? O sea, vamos a intercambiar nuestras actividades con las de otros compañeros. ¿Understand? Es lo que vamos a hacer. Entonces, ahorita les voy a dejar un tiempecito ahorita aquí en el grupo para que me hagan las tres actividades, ¿verdad? Luego me le hacen una captura de pantalla. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que la captura sea más bonita. A ver, ahí estamos. Ok. Háganme la captura de pantalla, por favor. Screenshot. Welcome, Walter. Bienvenido, Walter. Welcome. Okay. Okay. Now, Walter, let's make it the screenshot, right? Hagamos la captura de pantalla. Okay, now, in the notebook, copy three activities. Les voy a dar por lo menos unos 3 a 5 minutos hasta que todos hayan terminado. Tres actividades que ustedes tienen que hacer. Ok, relacionado con su trabajo o en la casa, pero de preferencia en la oficina, en su trabajo. Tres cosas que tengan que hacer. Ok. Escriben la fecha y la hora. Voy a ponerles aquí cómo hacer la fecha. Teacher, okay. En Spanish. No, come. Ok, ya les puedo escribir para que no les cueste. Les voy a escribir cómo hacer la actividad, ¿verdad? Y si quieren, pues, la escriben en español y juntos las traducimos. Pero, vaya, vamos a poner la fecha así de... Hoy estamos en febrero, ¿verdad? February. Digamos que vayan a hacer algo mañana o el lunes, digamos. El lunes es 15, right? February 15. Ok. Al número me le van a escribir una TH. O dependiendo de qué número sea, por ejemplo. Bueno, aquí podemos empezar a contar desde el 15, ¿verdad? Pero si me ponen esta fecha, el 21, van a poner la ST. 21st, right?
Yes. Si copian febrero 22 sería 22nd. Y febrero 23, así. ¿Qué? Teacher, una pregunta. ¿Y por qué normalmente ponen TH? Ah, vaya, vamos a escribirlo entonces. Es que este tema no lo hemos visto, ¿verdad? Las fechas. Ajá. Este, ¿saben qué? Voy a ver si encuentro algún material en todo lo que ustedes escriben las actividades, pero let me see. Es que no quiero escribir solo así, si hay algún material se lo voy a compartir, permítame. Vaya, los que me dicen que van a escribir en español, vaya, hagamos algo para que no les cueste mucho. Este, a veces su trabajo pues es técnico, ¿verdad? Entonces, quizás no se puede escribir bien en inglés, pero vaya, lo que van a hacer es no hay bla, 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 sino que van a poner sobre el verbo. Por ejemplo, make the checks of February, por ejemplo, hacer los cheques de febrero. Send a package, mandar un paquete to a dog, for example, right? Si trabajan con alguna compañía, pues ahí ponen el nombre, ¿verdad? Enviar un paquete, right? Reportar, right? Report, I don't know, the purchases, las compras, right? ¿Qué otra cosa? Make the February payroll, hacer la planilla de febrero. The February payroll. Yes. No sé qué otra actividad, ¿verdad? Update. Poner al día, quiere decir update. ¿Qué sería? ¿Qué podemos poner al día? Update the software, el software de su compañía. O update the, I don't know, de ILASAL. Poner al día la documentación de ILASAL. ILASAL Company. ¿Ok? Algo así me lo van a hacer, ¿sí? Solo me van a poner el verbo y la actividad, nada más, que tenga relación. Vamos a ver. Raúl, ¿qué tipo de actividades? Dígame aunque sea una de las actividades que usted tiene pendiente de hacer, ya sea ahora, mañana o la otra semana. Monday. Ajá, ¿qué cosa podría hacer un Monday? Let's see. What? Yo puse take to motorcycle to the workshop. Ah, okay, excellent. Llevar la motocicleta. Sí, I know. Yes, take the motorcycle to the garage. Mm-hmm. Como no se le escuchó muy bien al principio, lo siento, Raúl, pensé que TikTok me escuché yo, entonces de hacer un video en TikTok, quizás. I'm sorry, perdón, ok. Perdón porque me escuché mal al principio. Estela? I finish the accounting. Finish? Of company. Finish the accounting of my company. For example, right? Por ahí agarren ideas. No solo el accounting, sino que los papers, report, terminar el reporte de febrero, I don't know, o de esta semana, o de la otra, I don't know. Okay, doing. Teacher, yo he puesto making cash flow review. Sorry, repeat. Making cash flow. Cash review. Flow. Cash flow review. Sí. Ok, perdón. ¿Qué sería esa? ¿Qué actividad sería eso? Yo sé que es con el flujo de efectivo.
Ajá, repasarlo o revisar. Ajá, revisar el flujo de efectivo. Ajá, entonces sería check si quiere, ¿verdad? Check. Okay. Check. Check, para hacerlo más sencillo, para que todos entendamos ahí el check the cash flow, right? Ok. Noé, denos un ejemplo para que los demás pongan sus actividades. Check the invoice of February. Check the invoices of February. Of February. Ok. Excelente. Bueno, creo que con eso tenemos o menos una idea de cómo hacer las actividades, ¿verdad? Teacher. Ajá, yes. Excuse me. How do you check? Do you? How do you say? Say. Actualización de expedientes in English. It says files. File. Update. Updating. Day. Thank files you, updating. Teacher. Actualización de archivos o de ¿qué me dijo Tatiana? Expedientes. Expedientes, sí, lo mismo, archivo o expediente es lo mismo, ¿verdad? Okie dokie. Okay, thank you, teacher. Okay. Okie dokie. Okay. Walter, ¿qué actividad podría usted incluir ahí? Si quiere, dígalo en español, por si no. Revisar conciliaciones bancarias. Ah, conciliaciones bancarias. Yo sé eso. Vaya, ahí se me fregó. Conciliaciones bancarias. Sería perform bank reconciliation. Oh, excuse me. Again, Walter. Hoy vamos a aprender. Perform bank reconciliation. Bank reconciliation. Reconciliation. ¿Así? Walter. Sí, así. Cool. ¿Cómo se dice en español, Walter? Conciliaciones bancarias. Hacer conciliaciones bancarias. Revisar. Perdón, disculpe, quiero aprender ahora. ¿Qué es eso de reconciliación bancaria? Comparar el banco contra la contabilidad. Ah, ok. Las cuentas que están en el banco, compararlas con las cuentas de la compañía, algo así. No, las transacciones que usó de determinada compañía con el banco. Ah, ok. Gracias. Excuse me. Ya aprendimos algo hasta en inglés para reconciliation. Ok, good. Thank you. Estamos aprendiendo aquí. So, please take a screenshot. También me leo una screenshot y de ahí, pues, pueden hacer las demás actividades de ustedes, ¿verdad? Ok, en lo que ustedes terminan, pues me voy a ir a buscar algo. A ver si les encuentro algo de las fechas. Yes. Y que solo las actividades, sin ponerle sí. Hora o también hora. No, no, yes. Es que van a ponerle así, mire, ya voy, permítame. Permítame un segundo, bye. Van a poner tres actividades en su cuaderno, dije. Tres actividades, 1, 2, 3, right? Van a poner la fecha o la fecha de terminar, si quieren, ¿verdad? Y la hora. Pues no sé, ahí ustedes inventen si a las 5 tienen que terminarlo, o a las 12 o a las 8, no sé, ahí sí. Pueden ustedes inventar un poco, porque no es que saben exactamente a qué hora la van a terminar, pero más o menos, ¿verdad? Ya les enseñé, ya vimos lo del tiempo, solo déjenme pendiente lo de la fecha. Porque no quiero escribírselo así nada más en la pantalla, sino que quiero ver que vean un material, ¿sí? En todo lo que ustedes terminan, déjenme buscar el material que tengo ahí, ¿ok? Continue, please. Los dejo trabajando ahí un ratito. Yes. Thank you.
Okay, ready? Okay, good. So I'm going to share something here to practice the dates. Vamos a practicar las fechas, right? Y vamos a explicarle a Carlita por qué a veces ponemos esas letritas al final de los números, ¿verdad? Okay. Okay, listen, please, listen. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June, July, August, September, October, November, December. Again. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, now repeat after me, please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, let me see who does the best, right? Vamos a ver quién lo hace mejor, la chica o los chicos, right? So let's start with the boys. Todos los chicos van a pronunciar los meses. Pero vayan a la par mía con el mouse, right? Okay? So you're going to turn all the boys the microphone, right? All the boys the microphone. Ready? Okay. Vamos a ver qué tal se escucha. One. Ready. Two. Three. January. January. February. February. March. February. April. 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 May. May. April. June. May. June. July. June. July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Okay. 7.5. Okay, now let me see. January, something like January. It's not a January exactly, but January, February. And you say July, May, you know. Okay, let me see the girls. Ready, girls? One, two, three. January, February, March. April, May,
June, July, August, September, October, November, December. Okay, 9. Le ganaron los chicos. Okay, listen. May. December. May, right? December. Okay, good. Now we're going to go to the cardinal number, right? To the ordinal numbers. Vamos a ir a practicar los números ordinales, right? The ordinal numbers. So, listen, please. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, now, repeat after me, please. Repeat after me. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Okay. Okay, ¿y ahora? ¿Me escuchan? One, two, three. Yes. Uy, yes, teacher. Yes. ¿Ya me distraen? Yes. Ok, déjeme ver. ¿Y ahora? It's okay. I'm kidding, right? Estoy molestando, ok. So, me escuchan, lo importante es que me escuchen bien, ¿verdad? Y después ustedes repitan. Pero si no escuchan nada, me detienen, ¿verdad? Aunque yo me quede así. Ok, now, ready? Repeat after me, please. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th,
28th, 29th, 30th, 31st. Okay, so these are the days of the month, right? In February, of course, we have only 28, right? Por supuesto, en febrero solo tenemos 28, pero 28 es este mes, ¿verdad? Let me see. February, yes, 28th. ¿Cuántos meses en el año tienen 28 días? One. ¿Cuántos meses? One. One. Only. 12, 12 meses. Porque todos los meses tienen 28 días y algunos tienen hasta más, Carlita. Ok. Ese era un trampito. Ok, good. Sí. Now, teacher, ahorita le explico, ahorita le explico. Va, mire. No, es que ya me quedó claro. Es que yo siempre, o sea, no me había percatado que el 21, 22 y 23 se escriben como el primero, el segundo y el tercero. Ajá, y el 31 también. Ajá. Y el 31 también, ajá, porque yo solo estaba, solo tenía presente los primeros tres y todos los demás con TH, pero no me había percatado del 21st, 22nd y 23rd, y 31st, ¿verdad? Uh-huh. Y los demás números también, ¿verdad? Sí, claro. 41st, 42nd, 43rd, ajá. Ajá, yo pensé que me preguntaba la letrita que aparece aquí. ¿Eh? No, le preguntaba, o sea, cuando yo vi que estaba explicando el 22 o 23, no sé, me llamó la atención que puso ND y RD, entonces, pero yo no me había percatado que esos también llevaban 26 y 23, ajá, esa era mi. Ya le entendí. Por eso le pregunté, ajá. Ok, good. Pero ahora sí me queda. Me queda claro, ¿verdad? Pero ¿y todos los demás saben por qué lleva estas letritas cada número? ¿Ves? ¿Todos sabemos? ¿Tatiana? ¿Sí sabe por qué lleva esas letritas, esa ST ahí? Ah, por la finalización de la escritura del número. Excelente. First, por ejemplo, termina en ST. Second termina en ND. There, aquí no está escrito, ¿verdad? Porque es un ejercicio, pero termina en RD, ¿verdad? Y de ahí todos los demás TH. Si se fijan... Yes, Carlita. Sí, para mí realmente ha sido súper importante esta clase, esta observación, porque yo no me había percatado de esos cuatro números que se escribían diferentes. Porque... A veces los he escrito con TH al final. No, come on, Carlita. No, pero, o sea, súper bien. La verdad que ahora ha sido un... Hoy he sí, aprendido hoy algo se abrió, nuevo. Se abrió la luz. Sí. Ok. Sí, lo que le decía con referente a la pronunciación es que la TH suena como thank you. Como una Z, más o menos, no es exactamente una Z, pero es un sonido, dijéramos, exclusivo del idioma inglés. No quiero burlarme de nada, ¿verdad? Pero en San Miguel se pronuncia ese sonido que coincide cuando las personas de San Miguel dicen, soy de San Miguel, San Miguel. Entonces, ese es sacar un poquito a la lengua y dejar salir el aire, ¿verdad? Y decimos así, ¿ves? Por ejemplo, el cuarto se dice, ¿cómo se dice cuarto? ¿Quarter? No. Ah, perdón, cuarto, fourth. No se dice así, cuarto se dice room. Ay, no. No, ¿quién? Estoy bromeando, pero del cuarto sí. En adelante... Del cuarto en adelante se pronuncia el sonido, ¿verdad? Fourth. The regular number, the cardinal number, el número cardinal es four. Y con el ya agregado el sonido, para decir el número ordinal, decimos fourth. Vamos a ver si lo podemos pronunciar. Ok, Tatiana. Fourth. Fourth. Oh, good. Excuse me, Tatiana. Ok, Carla. Fourth.
No, no, pero véame la cámara. Fourth. Fourth. Okay, good. Doing? Fourth. Un poquito más entonadito al final. Fourth. Fourth. Okay, it's better, right? Irving? Fourth. 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 Ok. Le oigo un poquito la, como una T, pero ese es un sonido, yo sé que es bien difícil porque no está en español, pero es parecido a la S que pronuncia en San Miguel. Fourth. Fourth. Nadie aquí es de San Miguel, ¿no? ¿Verdad? Pero en el campo, más que todo, se pronuncia el ceseo, ¿verdad? Entonces se parece más o menos, se parece al sonido de fourth. Vamos a decir otro, Irving. Seventh. Ok. Seventh. Seventh. Ay, se está mejor. Excelente, Irving. Very good. Noé, please. Tenth. 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 Ok, nice. Raúl. Eleventh. Sorry, teacher, no lo escuché. Eleventh. Eleventh. Oh, okay. Walter. Eleventh. Eleventh. Okay. Raquel, please. Vamos a ver. Fifteenth. Fifteenth. Okay. Raquel, Estela, sorry. Sixteenth. Sixteenth. No, no sería una S, sería una como thank you, birthday. Sixteenth. Sixteenth. Perdón por la, va a sonar un poquito divertido, ¿verdad, Estela? Pero tiene que sacar la lengüita. No sé si, espérenme, vamos a, voy a ponerme en la cámara, no, no se van a reír. Le saca la lengüita, ¿eh? Claro, no van a sacar toda la lengua porque si no, los demás van a creer que se están burlando de ellos. Es un poquito, se saca nada más, la puntita. Sixteenth. Vale, vamos a ver si lo... Permítame, ahora, ahorita. Sixteenth. Sixteenth. Ay, estamos llegando, ya casi, ¿verdad? Pero un poquito más afuera la lengüita, ¿ok? Sixteenth. Sixteenth. Ah, pero no, no me cierre los dientes. Tiene que ser sixteenth. Sixteenth. Oh, ok. Es que cuando me cierre los dientes, detiene el sonido, ¿verdad? Detiene. Sé que es difícil, porque en español no lo hacemos, pero en inglés es un sonido bien común, como birthday, thank you, thank you. Dígame, thank you. Thank you. Ay, vaya, lo pronuncia mejor, mire. Thank you. Thank you. Vaya, ya ve. Entonces, ese mismo sonido, pero al final. Sixteenth. Sixteenth. Bueno, vamos a practicarlo, oiga. O sea, la... Pero sí, okay. Yo, no me preocupe, que es algo difícil, ¿verdad? Pero es... Ceseo. Ok, va, hagamos una cosa. Haga de cuenta, pero no lo vaya a hacer, que se va a morder la lengua. Daya, la puntita de la lengua. Ahora, deje de morderla y luego deje pasar el aire. Sixteenth. No, no, pero solo deje pasar el aire, el sonido nada más, y después lo usamos. Pero no meta la lengüita. Perdón. Que, ¿otra vez? Ahí, ya casi. Ok, ahí estamos, ¿ya ve? Ese es el sonido. Ahora, diga... Thank you. Thank you. Ajá, ahí estamos bien. Sixteenth. Sixteenth. Ah, ya casi. Bueno, con un poquito más de práctica. I'm sorry. Good. Any question about okay. This class? Any question? ¿Hay alguna pregunta de los números ordinales? Vaya, ahora regresamos al libro. Todo esto era para cómo escribir la fecha, ¿verdad? Vaya, ahora las actividades que me copiaron aquí, le van a poner la fecha
y le van a poner la hora, ¿sí? Ok, hagámoslo, por favor. Let's do it. Las tres actividades que me hicieron, pónganle la fecha y la hora. Teacher. Yes. Podemos solo poner in the morning. Oh, yes, 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 in the yes. morning. Pero póngame la fecha, póngame, por ejemplo, February. Okay. Si lo va a hacer en el 15, por ejemplo, febrero, vamos a poner February 15th. Y le pone la fecha. Morning. In the morning. Ajá, excelente. Yes, yes. Okay. Okay, okay, thank you. Okay, ready? Good. Now let's do it. Right now we're going to work in groups. Ya me le hicieron la captura de pantalla aquí, ¿verdad? Okay, good. Now we're going to make the group, right? Vamos a hacer los grupos. Hoy nos faltó Fátima. María, tiene días de no conectarse. Josué. Bueno, quizás porque es viernes, me han ido de parranda todos. Ok, entonces vamos a hacer tres grupos. Vamos a ver. One, two, three. One, two, three. Ah, tres grupos. Yes, estamos cabales, ¿verdad? Vaya, grupo número uno, Raúl. En el caso de Raúl, me le va a preguntar a Estela y a Walter, ¿verdad? Ok, si no entienden una palabra, pídanle al compañero que se la deletree, ¿verdad? En el caso de reconciliation, por ejemplo, que no sabía cómo se escribía, pues ahí pueden ustedes preguntar con el alfabeto, ¿verdad? En el caso de Irving, Raquel y Tatiana, ¿verdad? Irving, por ejemplo, le va a preguntar a Raquel y a Tatiana, solo dos me va a llenar. Y así Raquel también le va a preguntar a Tatiana y a Irving. Grupo 3, Duwin, Carla y Noé, ¿verdad? Igual, se van a preguntar entre ustedes y van a copiar tanto la fecha, la hora y la actividad que va a hacer el compañero. ¿Ok? Good. Do you understand? ¿Sí entendemos lo que vamos a hacer? Ok, good. Now, let's start, please.
dame un segundo, que tengo un problema acá. Si quiere, mientras Raúl solventa, usted me pregunta a mí. Perdón, la hora. Time. Huh? 20. Ajá. 8 o'clock. Time. Ajá. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. Yes. Vale. La segunda, solo dos actividades, ¿verdad? Solo dos actividades son, teacher. No, las tres. No, three. Three. Okay. Pero solo van a preguntarle a dos compañeros. Es que en el cuadro aparecen, aparecen tres compañeros. Pero ustedes solo le van a preguntar a dos compañeros porque obviamente cada grupo es de tres nada más, ¿verdad? O sea, Tatiana, usted le va a preguntar a Irving tres actividades. Y a Raquel. Tres actividades, ¿ah? ¿Eh? Ok. Y para, okay, para ahorrar tiempo, pues en lo que Raquel está diciendo sus actividades, Irving y usted van copiando de una a la vez, ¿ok? Sí, sí. Ok, good. Do it, do it. Ok. La segunda, Raquel. ¿Cómo? Second activity. Withholding tax report review. Withholding tax report review. Okay. February 15th. Okay. Two thirty PM. Okay. Second. Review petty cash. On February 22nd, 10:30 AM. You say review credit cash. No, petty cash. Petty cash. How do you spell petty? Petty caja chica. Oh. Bueno, petty cash. Petty cash. Petty cash. Petty cash. It's like P. P E T T Y. Mm-hmm. Okay. Thank you. Hi. Only two activities. Three activities. Three. Ajá. Ah, ok. Carlita, es que yo dije dos compañeros porque aquí hay tres en el cuadro, ¿verdad? Ah, ok. Pero como solo... Yo escuché dos actividades también. Ah, pues me equivoqué, perdón. Quise decir dos compañeros y tres actividades cada compañero. O sea, Carlita, usted va a aplicar tres actividades de Dewey y tres actividades de Noé. Son me dos falta compañeros. Uno. Dos compañeros, quise decir. I'm sorry. Ah, ok. Don Dewey. Ok. Okay. Number three, I have other complete invoice report. What time did you... Entonces sería review the invoice and support of the second week of February. Revisión de facturas y soportes. Ahí sería its support. Supports. Mm-hmm. Ah, okay. It's support.
S-U-P-P-O-R-T. Sí. S-U-P-P-O-R-T. Sí. Three activities. Vamos a hacer tres actividades por... tres actividades de Walter, tres de ustedes, Estela, y bueno, no sé si va a regresar otro ratito Raúl, pero si regresa a tiempo, pues le preguntamos tres actividades a él, ¿ok? Good. Okay. Ya casi terminamos con otros grupos también, ya los vamos a unir. Ahí viene Raúl, ¿ok? Ajá, y ahora sabemos por qué está ocupado, Raúl. Siento, teacher, me estoy cuidando. Ah, está bien, y esa princesa, ¿cómo se llama, esa bebé? Ruth Elizabeth. Ruth Elizabeth. Sí, mire, le calculo unos 4 meses. No, tiene el 20, cumple 2 meses. 2 meses, lo felicito. Sí. Gracias, gracias. Es el primero, el primer niño. Sí, el primero, teacher. Primera, primera, okay. Y última, creo. No, hombre. Con dos está servido, oiga. Busque no, también, con uno. Busque también el varoncito. De aquí unos 3 años. Adelante, tal vez. Sí, qué bueno, lo felicito. Y lo felicito por ser buen padre. Gracias, gracias. Ya me voy a conectar. Sí, no hay problema, teacher. No tenga pena. No, siga, sigue ahí con la bebé, ¿ok? En you, Raquel, do you have children? Raquel, do you have children? No. Yo no soy Raquel, teacher. Ay, ¿por qué le he confundido ahora? No sé. No, no, I don't know. No sé qué me pasa. I don't have to. Sorry. No, no, no children, right? And you, Walter? No. ¿Y usted, Walter? No, no. No, yes. No, todavía no. Solo entrenando, right? No. Ok, good. Bueno. Los dejo un ratito ahí con otro grupo. Ya dentro de unos 2 minutos nos conectamos, ¿ok? Good. Balance update. Update. Balance. Bank. Balance. Solamente eso. Sí. En la fecha update, le puse. Bank. Balance. Balance. Correcto. En la fecha le puse February 15. Sí. February 15. Okay. 15. Okay. En la hora, sí. A las 8:30 a.m. No, en inglés. Sería Irving. Sería half past 8 a.m. Ah, ok. Sí, sí. Okay. Okay. El propósito aquí es que practiquen la fecha, la hora y las actividades, ¿verdad? En inglés. En inglés. Ok, ¿terminaron o? No. No, todavía va. No. Unos 2 minutitos más y regresamos todos ahí. 2 minutitos okay. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Más tiempo. Cinco. Es cinco. Que a mí se me cortó la conexión. Ah, bueno. Entonces, 5 minutos. Sí, se le peleó. Ok, sí. Teacher, sí, thank sí. You. Bueno, lo siento ahí, Irving, sorry. Number two, Irving. Number two.
At 10 a.m. You finish? Yes. Ok. Si quieren me esperan unos dos minutitos más, porque en los otros grupos Raúl tuvo un problema e Irving tuvo otro problemita ahí con la conexión, así que se están tardando un poquito más por eso, pero ya, ya vamos a terminar, ok. Ahí, relájense un poquitito, unos dos minutitos más, ok. Ok. Sería 15 February y sería 6 p.m. o'clock. Y la the review the invoice and support of the week of February of second week February sería a la 6 p.m. y póngale ahí que a las 9 o solo in the morning sería porque eso es lo que hace. Ah, y la de Purpose Man, reconciliation of January sería el 15 de febrero a las 4 p.m. No, English, man, Estela. Mm. Ay, es que me cuesta decir. Practice. Esa es la idea de la actividad, que practiquen. Don't be a chile, no sea tramposito. Man, practice. Ok. Ok, le dicto los míos si gustan. ¿Sí? Porque yo no copié ninguno de ustedes. Ok, Monday. Take to motorcycle to the workshop. Take two motorcycle to the workshop. It's 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the morning. Thursday, prepare material for installation. No sé cómo se dice prepare. Preparar, teacher. Prepare. Like in Spanish. Prepare. Prepare. Ajá. Prepare. ¿En inglés? Prepare. The same. Prepare. Prepare. Okay. Prepare material. 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 For installation. 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 Installation.
Installation. But the pronunciation is installation. Installation. Mm-hmm. Okay, installation. Yes. Prepare material for installation. It's 3:30 to afternoon. It's 3:30 to afternoon. Tuesday. Make budget for installation. Budget, presupuesto, right? Budget. B-U-D-G-E-T. B-U-D-G-E-T. Budget. Budget for Ok, very good. Ya estamos todos, ¿verdad? De nuevo, ok. Some of you didn't, right? Uno de los grupos no terminaron, pero no se preocupen. So the idea was to practice the time and the date and the name of the activity, right? So Betsabe, you tell me one, Raquel Betsabe, sorry. You tell me one activity from your group, Raquel. Ok. Irving, first activity, same update bank balance. Okay, excellent. That's enough, right? Now, Irving? That's okay, Raquel. Thank you. Thank you very much. Now, Irving? February 5:00. Ok, estamos recibiendo la señal un poco atrasadita ahí, pero ya le entendimos, Raquel. Thank you. Hi, teacher. Ok, Irving. Now, report one of your classmates, right? Reporte uno de sus compañeros. One activity only. Ok, activity de Raquel. Es pay the bank. Ah, ok. Date? February 17th. Okay. Other classmate, please. Otro compañero ahí. No, Irving. Or you, Irving. Sorry. Ah, okay. or Tatiana. Ajá, uh-huh, Tatiana. 5 of dating. Okay. Date? February 15th. Okay, good. Thank you. Now, Tatiana, report Raquel o Irving, right? Una de las que no hayan dicho, yes. Um,
Raquel make the February payroll. Ah, excellent. Very good. Thank you. Now, Carla, please. Report one of your classmates, Carla. Doing activities. Mm-hmm. Check cash flow on February 16th at 9:30 a.m. Clean. Okay, now doing, please. Activity Carla. Carla. Complete invoice report. Complete invoice reports, date. Complete invoice report, day February 16, 3 o'clock. Good, thank you. Now the other classmate, el otro compañero doing? Noé. Noé, check invoice in February. Okay. On February 16th, it's 8 a.m. Good. Now, Noé, please. Report Carla or doing, right? One. Algo que no hayan dicho. Okay. Carla holding tax report review. Oh, interesting. On February 15th. 15th. At 2, sorry, past, 2, after 2 p.m. Okay, very exactly, right? Nice. Okay, thank you. Thank you very much. That's enough. Okay, Estela, please. Que le he confundido toda la noche, Estela. I'm sorry. Okay, Estela. Okay, the Walter's activities. First, perform bad reconciliations. In English, the date. Every first of every month. The first day of every month. The first day of every month. Okay, excellent. In this case, le tocaría hasta marzo, ¿verdad? A Walter, hacer el otro. Mm-hmm. Yes, okay, good. Now, Walter, please. Thank you, Stella. Walter, report one of your classmates, Walter. Review in the voice and support. That's Estela or Raúl, Walter? Estela. Estela, okay, good. Now, what date, Walter? Every day, 8 o'clock. Every day at 8 o'clock in the morning, right? I imagine, in the morning. Okay, good. Now, something about Raúl, Walter? Review of the budget. Understand? Okay, good. Good. Thank you, Walter. Now, Raúl, please. ¿Todo bien, verdad, Raúl? Sí, teacher, pero no pude copiar nada de las... Bueno, no importa, no se preocupe. Pero ya escuchó los demás, ¿verdad? Sorry, that's okay, don't worry. Yes, I understand. Okay, now, let's go to the manual again. Vamos a ir al manual nuevamente, pero esta vez a la página 36, right? Page 36. Okay, now... These are the preposition. Listen, on, in, and at. On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, in May, in 2018, in the summer, in the morning, at 2:30, at noon, at night, and at midnight, right? Now,
Let's check this, please. Vamos a compartir este también. Let me see. In. We use in with parts of the day, month, and years, right? In also season. Aquí me faltó seasons, ¿verdad? Las estaciones, right? In the summer, in the winter, etc., etc. So we say, for example, in the morning, in the afternoon, in the evening, in September, in 2020, or in 2020, right? Then we use on with days, portions of the week, and dates, right? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on weekdays, on weekends, on September 28th. Ahora sí ya saben por qué lleva esa TH ahí, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo se pronuncia? 28th. ¿Ya practicó, Estela? Bueno, la próxima clase le vamos a preguntar, oiga, Monday. Ok, antes que se me olvide, perdón, tenemos que terminar la sección 3 de esta semana, ¿verdad? Y la otra sería la última semana, vamos a completar tanto las 5 secciones de la sección 4 como el examen final, ¿verdad? Y sí tiene que ser para el viernes a las 12 de la noche. Tiene que estar listo eso, ¿ok? Antes que se me olvide. Ok, continue. So, next one, at, right? At with specific time, night, midnight, and noon. At 9, at 10, at 11, at noon, at night, at midnight, right? Ok, good. Let me see. Okay, good. Now let's go to the book. Let's go to the manual, right? Ahora vamos al manual y vamos a hacer un ejercicio. Okay. Hello, Fátima. Ah, lástima que no está Fátima. Okay, now. Noé, please. Are you busy in, on, or at, Noé? Monday. On Monday. On Monday. Let me see. Vamos a chequear. On Wednesday morning. On Wednesday morning, on Thursday afternoon, on Saturday morning, etc., etc. So in this case, you say, on Monday afternoon, do you know about the new product that the company launches, que la compañía ha lanzado? Okay, there is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts, Raúl, At 6:30, right? At 6:30. And I work until 5:45, but I can meet you, Estela? At? At 6, right? On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be, Tatiana? At, in or on? In March. Very good, in March. And Walter, Sunday. In Sunday, on Sunday, or at Sunday? At. Sorry? No, se acuerda. On Sunday. On Sunday, very good. On Sunday, very good, okay? So, he says, on Monday, at 6:30, at 6, in March, on Sunday, okay?
para que completen ahí su manual. Ya sea en PDF o si ya lo imprimieron, ¿verdad? Good. Any question of the prepositions? ¿Hay alguna pregunta acerca de las preposiciones? Questions? No. Okay, good. Now let's go to the next part, right? Let me see. Teacher. Yes, tell me. I have a question. Tell me. ¿Qué es lo más formal? ¿Decir about o solo at? No es que sea formal o informal, lo que pasa es que no es exacto. About. Es como que, bueno, nos vamos a ver a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, pero puede ser unos 10 minutos antes o puede ser unos minutos después. So we say, at about 5 o'clock. ¿Ok? Uh-huh. But when I say at 5 o'clock, it's exactly 5, right? In El Salvador, we don't care that. No nos importa mucho. But in other countries, yes, it's exactly. You say at 5 o'clock. Okay? Okay. Entonces, at about is like, sí puede ser formal o informal, ¿verdad? Pero este depende del contexto. Por ejemplo, si es una cita, un appointment para un doctor o para dentista y todo eso, no, entonces ahí sí tiene que ser, no le va a decir al doctor at about, sino que le va a decir at 6, at 7, at 9, etcétera, etcétera, right? Esa es la diferencia. Good. Any other question? Thank you. You're welcome. Any other question? No questions? Okay. Good. So let me see. Good. Tenía unas actividades programadas con el manual, pero no nos va a alcanzar el tiempo porque son actividades bien largas. Pero vamos a hacer este ejercicio, ejercicio juego, right? Look, here we have some words. Page number 37. Manual, page 37, right? So, you're going to scramble the words, right? Name of the department. Tenemos tres departamentos de las compañías, ¿verdad? Me imagino que en su compañía deben existir también. Entonces, la idea era que ustedes lo descifraran, pero lo que vamos a hacer para que no les cueste, se lo voy a deletrear yo, ¿ok? Ustedes lo copian en su cuaderno y después me dicen cómo se llama el departamento, ¿ok? Good. Ready? Copy in your notebook, please. Ok. Cuando terminemos, me levantan la mano y me dicen cómo se llama el departamento. ¿Ok? No estamos hablando de los departamentos de San Salvador, ¿no? Sino perdón, los departamentos de San Salvador no, sino que de la compañía, ¿right? Ok. ¿Ready? P R O D U C T I O And Carla? Production, ok? Production, departamento de producción, right? ¿Alguien que me diga si hay un departamento de producción en su compañía? Nobody. Yes, teacher. Ajá, yes. Tatiana. Ah, ok. Doing. Ok, good. Excellent. Production, ¿verdad? Es un departamento dentro de la compañía.
Algunos son grandes, otros son pequeños. Bueno. Okay, next one. Number two, please. Number two. Remember, this is page 37. Estamos en la página 37. Si tienen el manual ahí a la mano, pues magnífico, ¿verdad? Magnifique. Yes? Okay, ready? Vaya, ahora me va a participar alguien que no sea Carlita, porque ya Carlita nos ayudó. Quiero que me ayude otra personita, okay? Ready? Okay, now. P. U. R. C. H. A. S. I. N. G. Ajá. Manitas arriba. P, U, R, C, H, A, S, I, N, G. Ajá. Excuse me. Repeat, teacher. Repeat. Please. P, U, R, C, H, A, S, I, N, G. Purchasing. Purchasing. Purchasing, yes, purchasing. Okay, good. Now, Departamento de Compras, right? Okay. Purchasing, purchasing. ¿Hay departamento de compras en su compañía? ¿O alguno de ustedes está ahí en un departamento? Yes. No. No, no, nadie está en el departamento de compras. Walter. 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 Ah, él es el que compra las cosas ahí en la compañía, ¿verdad? Very good. Ok, thank you. Y Carlita no estaba también, ¿no, verdad? No, no es un departamento como tal, pero sí hago las sí, compras. Se hace las compras. La oficina. Y de la casa también. También. Ok, very good. Let's continue. Next one. Este está más, más difícil, pero al, cuando les diga la primera ya van a entender cuál departamento es. Ok, good. Ready? Primera palabra. H. U. M. Human. Ay, human. Come on, no es adelante. Vaya, vamos al siguiente. R. E. S. O. U. Yeah. R, C, E, human resource. Human resource. Resource. Ahora va la última. Ready? Management. Ah, come on. Se me adelantaba. Está bien. Management. Ajá. Ya, ya lo habían hecho en, antes de la clase. No. No, no. Ok, ahorita, ¿verdad? Human, no, teacher. Human Resource Management. Human Resource Management. Pero tendría que ser resources. Déjeme ver. Resource. Sí, resources. Human. Departamento de Recursos Humanos. Who is it? ¿Quién está en el Departamento de Recursos Humanos? Tatiana. Tatiana. No. Ajá, Tatiana, usted es el que despide a la gente, ¿verdad? No, hey, teacher. No, no, vaya, pues ojalá que no, ¿verdad? Primero Dios que no. No. Miren que el día del incendio de Metrocentro, ¿verdad?
a saber cuántas personitas quedaron sin empleo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero sí. Primero, gracias a Dios hay trabajito, así es que ahí Tatiana, cuídeme bien a sus empleados, ¿verdad? Yo los cuido, teacher. Excellent, very good. Now, let's continue. Page 38, ahora vamos a la página 38. Igualito el ejercicio, right? Page 38. ¿Tienen su manual ahí? Si no, pues aquí se los muestro, right? Vaya, vamos a ver si me adivinan alguno. Son tres. Aquí dice dos, ¿verdad? Pero 2, 4, 6 dice. La cuarta es marketing. Oh, excuse me. Yes, marketing. It's true. ¿Quién me dijo? Carla. Carla, no. O Verali. Yes, teacher. Verali, bye. Okay. Marketing. Accounting and finance. Accounting and finance. Hey, yes. Accounting and finance, right? Ok, y la dos, pero bueno, ahí sería la uno, ¿verdad? Sacher dan beplomón petod. ¿Qué es todo eso? Este casi no hay, este departamento casi no hay en las compañías, pero todas deberían tener ese departamento. Va, entonces vamos a copiar. Ready? Copy. R-E-S-E-A-R-C-H. Research and Development. Research and Development. Investigación y desarrollo, ¿verdad? Casi que las compañías que trabajan con ONGs tienen, ¿verdad? Las compañías grandes tienen este departamento. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ese departamento en su compañía? Investigación y desarrollo, casi que solo publicidad, ¿verdad? Es lo más fuerte, pero investigación y desarrollo, pues, casi no, ¿verdad? Ok. Por el tiempo, íbamos a practicar qué es lo que hace cada departamento. Pero ya lo hicimos, ¿verdad? Ahí ustedes me pusieron algunas de las tareas que ustedes hacen que están relacionadas con estos departamentos, ¿verdad? Duin creo que está en finanzas, ¿verdad, Duin? Y Noé. ¿Yes? ¿Me equivoco? Yes, right. Ok, good. Son los números ahí y el billete. Excellent. ¿Quién más estaba con banco? Era Fátima, ¿verdad? ¿O no? ¿O Verali? Fátima está en Treasury. Ah, sí, es cierto. ¿Y quién es el que estaba con...? ¿Quién hace...? Walter hace importaciones y exportaciones. Ah, ok. ¿Y quién es el que está...? Ajá. Ok. ¿Y finanzas? ¿Quién está en finanzas? Lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, es lo mismo. Ok, good. Let's continue, right? Now let's go to the platform. ¿Nos vamos a ir a la plataforma? Y ahí terminamos la clase, ¿verdad? Ok, let me see. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes, very good. Section 3, right? Where do you work? Ok, nos quedó pendiente la tarea 14, ¿verdad? ¿O la hicimos allá? Déjenme ver. Ah, sí, la hicimos. Pero vamos a repasarla por si no, alguno no lo ha hecho todavía. The class is in 9 o'clock, 9 a.m., on 9 a.m., o at 9 a.m. Aquí, pues, es bastante obvia la respuesta. No les puedo dar más pista, más que se acuerden ¿qué preposición se usa con el tiempo? She left London. Cuando se habla de... Bueno, miren, aquí está el mes, ¿verdad? Pero no solo es el mes. También está el día, el de ordinary, right? Si solo estuviera el mes, es una preposición. Pero aquí son dos, ¿verdad? Entonces, a usted no les puedo decir nada más porque aquí ustedes ya deben saberlo, ¿verdad?
Ok. Y acá, pues, yo estuve investigando y se puede decir de las dos formas. Así es que ayer les dije más o menos cuál era la respuesta, pero la más apropiada, no sé si alguien ya lo hizo, pero la más apropiada que yo encontré era on. No sé cómo les salió a ustedes. ¿Alguien ya hizo esto? No, no lo ha hecho nadie. Va. Bueno, pero ahí prueben, ¿verdad? Yo investigué y me salía on e in también. In mar verde. Los dos. Yo ya la hice, teacher. ¿Cómo le salió, Carlita? Perdón, que... Primero, no es que demos la respuesta, ¿va? Porque no está permitido, pero... On, ¿verdad? Que era más apropiado. Ok, sí. Sí, sí, porque así lo investigué yo, ¿verdad? Pero también hay casos en que se puede usar in. Pero ustedes manéjenlo como on, ¿verdad? Ok, thank you, Carlita. Now, number four. ¿Qué proposición se usa en los años? Ya se lo pueden. Y el mes, solo el mes. ¿Ok? Good. Let's go to the next one. Vamos a la otra, entonces. Ok, give me a second. Yes. Tenemos bastante tiempo. Ahora sí, estamos tranquilitos, ¿verdad? Yes. Ok, now, she served food. Ah, ok. Where do they work? ¿Dónde trabaja cada persona, verdad? Esta actividad si no la vimos, pero sí estuvimos viendo actividades que ustedes hacían, ¿verdad? Pues no creo ni que ninguno de ustedes trabaje en restaurante, pero bueno, vamos a ver, o en escuela o en una veterinaria, pero vamos a ver. She serves food, sirve comida. ¿En cuál trabajaría? Este está fácil. Ok. They build houses, construyen casas, right? Aquí hay un pequeño errorcito en la tercera. Déjenme ver. Hay un errorcito ahí, vamos a ver, para que no me confundan. Construction. Site le han puesto, ¿verdad? Site, no. Ok, la palabra no es site, es site. Es S-I-T-E. S-I-T-E. Para que me corrijan ahí, ¿verdad? Construction site. La G-H no va ahí y al final termina con una E. Si no se pueden estas, pues de buscar el diccionario, ¿verdad? O bueno, se la puede decir, ¿verdad? Panadería, floristería y sitio de construcción. Creo que ahí ya les di la respuesta ahí prácticamente. She teaches English, right? In a garden, in the school o in a coffee shop. En el caso del teacher, in the computer, right? Ok, good. She plays instrument. Concert hall, drugstore, or graveyard. They love animals. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver si me equivoco. They love animals. Carla, que está con su perrito también en clase, aprendiendo inglés, el perrito. Tatiana. And Raquel. ¿Me equivoco? Los demás, claro que lo hacen, pero aquí estas tres chicas son amantes de los perritos, ¿verdad? Teacher. Yes. Yes. Y ese site, ese construction site, es que lo estaba buscando en Google, pero site no me aparece la traducción.
Pero ya copió la palabra correcta. Sí, es S-I-T-H. No, I. Perdón, S-I. S-I-T-E. I-T-I, yeah. Big site construction. Ajá. Uy, sí, ya igual le salió. Está, ajá, igual está al revés, digamos. No es construction, es site construction. Se puede de ambas formas, Carlita. Se puede de ambas formas, ah, ok. Sí, sí, sí. Construction site. Es más común así, construction site. Okay. Sí. Ok. Gracias. Okay. You're welcome. They love animals. Bueno, aquí sin palabras, ¿verdad? El politician. Sin palabras. Ok, veterinarian. In astronomers. Ok. Me parece algo fácil esta actividad, ¿verdad? Creo que aquí todos se van a sacar 10. Any question? Hoy sí terminamos con mucho tiempo, ¿verdad? Y hasta nos ha sobrado tiempo, así que vamos a regresar a una actividad ahí, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Aprovechemos ahorita que tenemos tiempo. ¿Algo, alguna tarea que les haya resultado difícil o que no la hayan hecho? Aquí están todas las videoconferencias por los... Sorry, por los que no hayan estado en alguna clase, ¿verdad? Ahí está la videoconferencia, ¿sí? ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está bien con la plataforma? ¿La podemos terminar después de la clase? ¿Sí? Va, muy bien. Está fácil, siento yo, perdón. O sea, yo no debería decir esto porque soy el profesor, pero... Esta actividad de ahora me pareció algo fácil, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces si no hay preguntas, pues nos regresamos al manual. Hay una actividad bien bonita ahí, que la vamos a hacer oral y ahí terminamos la clase, ¿ok? Regresamos al manual. Here, right? Interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Using information questions and preposition of time. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? So, let me see. You're going to make the question, what do you do? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening, right? Let me see. Let's start with Tatiana. Tatiana to Noé, right? Vamos a ver, hágame una pregunta. Y hasta que terminemos la clase, vamos a hacer las preguntas. ¿Ok? Noé, what do you do in the morning? I take a coffee. I take coffee. Okay. A Tatiana me recuerda hablar con la jefa de recursos humanos de Noé, que solo llega a tomar café y llega. No, no, teacher, no. Mentira, Noé. Son mentiras, Noé, está bien. Pero incluyale la semita, ¿eh? Coffee en semita. Ok, pero ahora dígame una actividad relacionada con su trabajo, ¿right? Yes? Okay. Yes. Okay, Tatiana, again, repeat the question. Noé, what do you do in the morning? In the, teacher? Yes, in the morning. The work or yes. No, at work. At work. Eh? Look, interview a partner about his or her experience, a typical day at work. At work, okay. Yes, continue, please. So, Noé? I do in the morning, check the accounts bank. Check the account bank? Check the account bank. So say, I check the account bank. Good. Now, Noé?
to, Noé, to doing, please. Doing, what do you do in the morning, in the afternoon, or in the morning? Whatever, it's your decision, Noé. Okay. Usted toma la decisión. Doing, what are you... No, what do you, what do you... Remember, what do you do? What do you do in the morning in your work? I do bank availability. How do you say, teacher, disponibilidad? Availability. Availability. Lo voy a copiar porque es algo complicado. Availability. Availability, right. Así se escribe, ya le voy a decir. availability, así, availability is availability, yes, sorry. Es que me pongo la palabra available, disponible, ¿verdad? Pero disponibilidad ya es otra cosa. Availability, right? Okay, good. Now, let's continue. Doing, you make the question to, give me a second. Sorry, permítame que ya no me deja salir de aquí. Oops. Perdón, voy a dejar de compartir para... Ahí estamos, yes. Ya me dejó. Ahí estamos, ok, good. Doing to Estela. Bueno, ¿verdad, teacher? Yes, you can say, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Estela, what do you do in the evening? I check the invoice. The invoices, right? Okay, good. Now, Stella to Irving. Okay. What do you activities in the afternoon? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I do, déjeme pensar. Okay. Hay tanta actividad. Check to papers. I check. Check to papers. But say, how do you say caja chicas en... Piti cash. Pity cash. Vamos a check the paper, pity cash. Okay. Se lo voy a compartir ahora. Let me see. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon, right? And then you say, I check the pity cash. La caja chica, right? Pity cash. Okay. Okay. Good. No sé por qué no me deja entrar aquí. Oh, sí. Yes. Good. Now, Irving to... Irvin, tu Raúl, ¿verdad? Okay. ¿Puede Raúl? Sí, ok, come on. Raúl, what do you do in the morning? I check the material of installation. Ok, excellent, right? Now, Raúl, make the question to Tatiana, right?
Okay, Tatiana, what do you do in the morning? Preparation of I prepare report inventory. Excellent. Yes, yes. Inventario sobre reportes, ¿verdad? Yes, reports inventory. Good. Now, Tatiana to Walter, please. Walter. What? Do you? What do you see in the morning? What do you do? What do you do? What do you do in the morning? In the office, In the office, yes. No, normal. In the office. Check the papers. I check the papers. Good. Now, Walter to Raquel. What do you do in the evening, Raquel? I coordinate trainings. Oh, excuse me. You're the trainer of the company, Raquel. Congratulations, right? Yes, good. ¿Y los, Raquel, y los training los están haciendo virtuales o los hacen presencial? Sí, virtuales. Virtuales, okay, good. Ya sabe cómo manejar Google Meeting y Zoom también, ¿verdad? Yes. Okay, excellent. Teams también. Oh, excuse me. Yeah, yo solo he hecho con el Zoom y con el Google Meet, ¿verdad? Pero sí, ya uno se acostumbra. Al principio uno está así como que hay alguien ahí, estoy hablando solito. Yes. Okay, class, thank you very much. I don't know if you have any extra question. Do you have any extra question? ¿Hay alguna pregunta extra? No, okay, so the attendance, rapidito para terminar la clase, la attendance. Yes, yes. Yo tengo una pregunta. Yes. Para cuando va solo los meses, ¿se debe de utilizar in o on? In. Ah, pero ya, bueno, ya le di la respuesta. Pero sí, no, o sea, es general, ¿verdad? Yo se lo estoy diciendo en general, ¿no? Sí, se usa in, por ejemplo, February. In February. In February. Ajá. Pero si usted dice, hoy estamos 12, ¿verdad? 12, entonces. Ajá. On February 12. On February 12. Cuando ya. Mes más fecha, ¿verdad, teacher? Correcto, sí. Entonces, cuando es fecha, on. On. Y lo cuando pasa, teacher, ¿qué? Ajá, lo que pasa es de que en una de las preguntas de las tareas, yo le puse in, pero me la puso incorrecta pero y no lleva el día. De verdad, solo el mes, qué raro. Ajá. Tendría que haberse dado buena. Error del sistema, entonces. Pero usted sabe qué es lo correcto, ¿verdad? Ah, ok. Usted haga lo correcto. Lo que dice la vida es hacerlo correcto. Vaya, porque me cree, okay. ¿Verdad? Me cree a mí. Sí, porque la plataforma no, a veces hay pequeños chiquititos detalles, ¿verdad? Pero sí, es in y luego el mes, ¿verdad? Ok. Now. Dewin. Present, yes. Estela. Present. Irving. Present. Irving, okay. Carla. Present. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Present, teacher. Walter.
Present. Okay, good. Have a good night. Enjoy the weekend. Disfruten su fin de semana. Blessings. Bye. Thank you. Thank you very much. Thank you, teacher. Bye. See you Monday. Bye.